pronto se han desviado del camino que yo les había señalado. Se han hecho un becerro de metal, se postran ante él, le ofrecen sacrificios y proclaman: este es tu Dios, Israel, el que te sacó de Egipto. Y el Señor añadió a Moisés: veo que este pueblo es un pueblo de dura cerviz. Por eso, déjame. Mi ira se va a encender contra ellos hasta consumirlos. Y de ti haré un gran pueblo. Entonces Moisés suplicó al Señor, tu Dios: ¿por qué, Señor, se va a encender tu ira contra tu pueblo, que tú sacaste de ti con gran poder y mano robusta? ¿Por qué han de decir los egipcios: con mala intención los sacó para hacerlos morir en las montañas y exterminarlos de la superficie de la tierra? Aleja el incendio de tu hijo, arrepiéntete de la amenaza contra tu pueblo, acuérdate de tus siervos, Abraham, Isaac, a Israel, a quienes, como las estrellas del cielo, a quienes juraste por ti mismo, multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo. Y toda esta tierra de que he hablado, se la daré a vuestra descendencia para que la posea por siempre. Entonces se arrepintió el Señor de la amenaza que había pronunciado contra su pueblo. Palabra de Dios. El cual
cada vez que os recuerdo. Siempre que rezo por vosotros, lo hago con gran alegría, porque habéis sido colaboradores míos en la obra del Evangelio, desde el primer día hasta hoy. Esta es nuestra confianza, que el que la ha inaugurado entre vosotros esta buena obra, la llevará adelante hasta el día de Cristo Jesús. Esto que siento por vosotros está plenamente justificado, os llevo en el corazón, porque tanto en la prisión como en mi defensa y prueba del Evangelio, todos compartís mi gracia. Testigo me es Dios del amor entrañable que os quiero, en Cristo Jesús. Y esta es mi oración, que vuestro amor siga creciendo más y más, en penetración y en sensibilidad, para apreciar los valores. Así llegaréis el día de Cristo, limpios e irreprochables, cargados de fruto de justicia, por medio de Cristo Jesús, para gloria y alabanza de Dios. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquellos días, Jesús salió al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos, escogió de entre ellos a 12, a los que también nombró apóstoles. Simón, al que puso por nombre Pedro, y Andrés, su hermano, Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago el Alfeo, Simón, llamado el Celote, Judas, el de Santiago, y Judas Iscariote, que fue el traidor. Después de bajar con ellos, se paró en una llanura con un grupo grande de discípulos y una gran muchedumbre del pueblo, procedente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón. Venían a oírlo y a los que curaba de sus enfermedades, los atormentados por espíritus inmundos quedaban curados, y toda la gente trataba de tocarlo, porque salía de él una fuerza que los curaba a todos. Palabra del Señor. El rito de ordenación se inicia con la presentación y elección de los candidatos, quienes serán elegidos por el obispo para el orden sacerdotal. El sacerdocio, como toda vocación en la Iglesia, es un don divino que nace de la llamada gratuita de Dios. Él es quien llama. Acérquense los que van a ser ordenados presbíteros. Jonathan José Almeida Romero. Presente. Inocencio Pablo García Ramírez. Presente. Jonathan Ravelo Cruz. Presente. Gerardo Balbuena Aboy. Presente. Reverendísimo Padre, la Santa Madre Iglesia pide que ordenes presbíteros a estos hermanos nuestros. ¿Sabes si son dignos? Según el parecer de quienes los presentan, después de consultar al pueblo cristiano, doy testimonio de que han sido considerados dignos. Con el auxilio de Dios y de Jesucristo, nuestro Salvador, elegimos a estos hermanos nuestros para el orden de los presbíteros. Demos gracias a Dios. Gracias, Padre, porque hoy nos regalas 4 hermanos para el presbiterio diocesano, para servir a nuestras comunidades. Ayúdanos a recibirlos como don tuyo y a ellos
haznos humildes servidores de todos. Queridos hermanos todos, queridos hermanos sacerdotes, queridos rector del seminario de nuestra diócesis de Canarias y de la diócesis hermana de Tenerife, que han querido, con dos seminaristas de allí, sumarse a esta celebración. En las homilías de la ordenación de diáconos y presbíteros vamos repasando aspectos diversos de lo que nos configura como ministros ordenados en la Iglesia. Necesitamos contemplar y actualizar esos diversos aspectos en nuestras vidas porque pueden nacer pequeños o grandes desequilibrios entre esos aspectos, con la consiguiente deformación de la vida real del diácono, del presbítero o del mismo obispo. Somos anunciadores de la palabra, celebrantes de los misterios y guías pastorales de las personas y de las comunidades. Estos oficios, los fundamentales, pueden compensarse con acierto o pueden descompensarse con perjuicio para la configuración de nuestra vida creyente y de nuestra acción pastoral. ¿Qué lugar ocupa la oración en este equilibrio de tareas? ¿Es una ayuda que necesitamos como el aire para respirar, sin constituir realmente parte del ministerio? La pasión por evangelizar, si es que la hay, y cuando la hay, puede vaciarnos interiormente y convertirnos en robots, en funcionarios, en administradores de servicios religiosos, de enseñanza, de ritos y de prácticas. Lo que la Iglesia nos dice en el momento de la ordenación es muy importante. La Iglesia considera realmente nuestro ministerio como ministerio orante y nos pregunta si estamos dispuestos a vivirlo así. En el ritual de ordenación de los obispos se pregunta al ordenando: ¿quieres rogar continuamente a Dios Todopoderoso por el pueblo santo? Y en el ritual de ordenación de presbíteros, ¿estáis dispuestos a invocar la misericordia divina con nosotros a favor del pueblo que os sea encomendado, perseverando en el mandato de orar sin desfallecer? Si os envío a vecindario, a la Vega de San José, a Teror o a Tamaraceite, es para que os preocupéis allí de la catequesis, de la Eucaristía y de la caridad. Pero no solo. Os envío a orar por los hermanos que allí viven, a orar por ellos y con ellos. Os envío para que hagáis presentes en el corazón de Dios a todos los vecinos de esos barrios, también a los alejados, extraños y desconocidos, y para que hagáis presente a Dios en el corazón de todos. El ministerio orante no es solo un conjunto de actividades yuxtapuestas a las demás. Ahora estoy orando, ahora estoy explicando la palabra, ahora estoy... Ciertamente hay momentos exclusivos y requiere tiempos de soledad llena, pero también es el alma
de toda la actividad ministerial, pues esta fluye de la oración, se realiza en oración y acompaña y guía a la oración. Fluye de la oración. La palabra que se anuncia es palabra escuchada antes con el corazón creyente. Se realiza en oración. Los misterios que se celebran son encuentro orante con Cristo y la comunidad. Y acompaña y guía en la oración. Es el Espíritu y la plegaria la que nos entraña en lo más hondo de las personas a las que acompañamos. Todos los guías que Dios ha elegido a lo largo de la historia de la salvación para formar y guiar a su pueblo han sido grandes orantes. Moisés es el hombre elegido por Dios, buscado por Dios en la lejanía de Madián, a la que ha huido, evitando a los suyos y a sus sufrimientos. Es elegido por Dios para la acción, pero Yahvé lo modelará para que ame y sirva como él. La epopeya del Éxodo es un entramado de acciones y conversaciones de Dios con Moisés. Este, el personaje más activo de la historia de la salvación, es un contemplativo. Moisés con Yahvé pregunta, discute, intercede, hasta parece reprochar y corregir a Yahvé. Si no vienes tú en persona, no nos hagas salir de aquí. Te recuerda a Yahvé que el pueblo es suyo, que ha sido él, Yahvé, quien le ha sacado de Egipto, que él es el Dios que habló a Abraham y le prometió una descendencia numerosa y una bendición continua, como si Yahvé lo hubiera olvidado. La oración de Moisés está llena de nombres propios. Él intercede por cercanos y lejanos, amigos y enemigos. El faraón, Coraj, Datán y Abirán, Aarón, María, el pueblo todo, son nombres propios que el guía repasa ante el Señor de todos los dioses. Moisés hablaba con Dios como un amigo con su amigo. Detrás de las encantadoras conversaciones o debates entre Yahvé y Moisés, con sus argumentaciones para convencer y sus súplicas obstinadas a Dios para que éste se convierta, descubrimos que con el ropaje antropomórfico se subraya y acentúa la gran pasión del pastor Moisés por su rebaño, cuyas protestas y rebeldías conoce, acepta y comprende. También Abraham discutía con Dios sobre cuántos justos tenía que haber en Sodoma para que no fuera destruida. Siempre se pone en evidencia la pasión del pastor por su pueblo, pero también su intimidad con Dios, su familiaridad, su identificación con su proyecto de bien para el pueblo. La tarea de Moisés es compleja y ardua. Con su huida a Madián, la solidaridad y cercanía a su pueblo se desvaneció. Dios se le acercó mostrando la solidaridad que él tiene con su pueblo. He visto, he oído. Esa solidaridad se aprende y se ahonda. Consiste en participar de la sensibilidad, del amor de Dios por el bien de su pueblo. Esa solidaridad, cercanía, llega a pesar cuando se tiene conciencia de la condición pecadora del pueblo, pero se acrisola en el encuentro con Dios,
hasta el punto de decir: o perdonas su pecado o me borras del libro que has escrito. Es evidente que en la oración evocada en el texto evangélico de hoy, Jesús ha ido repasando con Padre Dios los rostros, los nombres, las historias de cada uno de los apóstoles. También la elección de cada uno de nosotros a la vida cristiana, al ministerio ordenado, a la vida consagrada, a la comunión de la Iglesia, a la misión que anuncia con alegría el Evangelio, tiene sus raíces en ese encuentro amoroso de la Trinidad. La oración de Cristo está en el origen de nuestra vocación. Él ha pedido por ti y por mí. Él intercede por nosotros. Él vive siempre para interceder por todos los que se acercan a Dios. Podemos vivir confiados en Él, porque tenemos quien nos confirme en la fe, Pedro. Pero es Jesús quien ha pedido para que la fe de Pedro no se apague. En Cristo tenemos un sumo sacerdote que está sentado a la derecha del trono de la majestad en los cielos y es ministro del santuario y de la tienda verdadera. ¿Cuántas veces la gente os pedirá: acuérdese de mí ante el Señor, pida por mí, por mi esposa, por mi padre, por mis hijos, mi matrimonio? No olviden hacer lo que le piden. Piensen siempre que lo hacen porque la gente buena considera que ustedes, nosotros, tenemos familiaridad con Dios y repasamos con el buen pastor los problemas y las vidas de sus ovejas. Piensen que, como dice la liturgia de las horas en el oficio de vísperas de pastores, cada uno de ustedes es alguien que ama a sus hermanos y ora mucho por su pueblo. Piensen que en la oración de Jesús, nosotros todos, los que formamos parte de su comunidad extendida a lo largo de los siglos y presente en todos los rincones del mundo, nosotros todos ya estamos presentes en su corazón por la plegaria. No solo por ellos ruego, rezó Jesús el Jueves Santo, sino también por los que crean en mí por la palabra de ellos. Jesús enseñó a los apóstoles y a todos nosotros a rezar pidiendo con confianza filial, sin usar muchas palabras, porque el Padre ya sabe de qué tenemos necesidad. Sin muchas palabras, pero insistentemente, llamando con decisión a la puerta. Y como el secreto de su corazón de hijo, nos dejó la plegaria del Padre nuestro, para que siempre la rezáramos en Él y con Él, para poder hacerlo con todos los hermanos. Nos enseñó a pedir lo fundamental: el pan diario, el perdón y el vernos libres del mal. Pero Padre Dios no es solo el controlador del almacén de las cosas que los hombres necesitan, siempre dispuesto a escuchar sus solicitudes. Antes que todo lo que podemos recibir, y para que sepamos que en verdad qué necesitamos pedir, está el identificarse con las cosas del Padre: su nombre, su reino, su voluntad. Solo desde esa identificación podemos hablar de amistad, de intimidad, de familiaridad. Nos hemos reunido en familia diocesana para hacer juntos lo que Jesús hace siempre: interceder. Con Él
y en Él, pedimos que renueve en los corazones de estos hijos suyos el espíritu de santidad. El Espíritu los configura con el buen pastor. En el encuentro de catequistas de 2012, dediqué mi participación escrita al tema de la oración y conté una anécdota que me sucedió en Albacete. La traigo aquí casi literalmente porque en su sencillez tiene una gran profundidad. En el título de mi intervención me refería a las preguntas que me hicieron. En una visita a un colegio, tuve la ocasión de responder a una de las preguntas más importantes que me han hecho en mi vida de pastor, que ya es larga. Salió de los labios de un muchacho de primero o segundo de ESO, que había seguido con muchísima atención mis explicaciones de lo que era un obispo y de cómo ocupaba las horas de mis días. Cuando llegó el turno de las preguntas, aquel muchacho, lentamente y clavando su mirada en la mía, me preguntó: ¿tú hablas con Dios? ¿Tú escuchas a Dios? Se hizo silencio. Sentí inmediatamente la seriedad de la pregunta. No se trataba de una frivolidad que buscara saber el sensacionalismo de saber si yo era un afortunado con línea directa con la divinidad, a diferencia del resto de los pobres mortales, o portador de revelaciones privadas sobrecogedoras. No, el tono de las palabras, la mirada, me indicaban que me estaba preguntando nada más y nada menos si yo era amigo de Dios. Si tenía familiaridad con Él. Si podía hablarle o escucharle como se hablan y se escuchan dos amigos. Con la respuesta sincera a aquella pregunta puede definirse un creyente. Un creyente responde afirmativamente a la pregunta de aquel chiquillo. Un creyente habla con Dios. Y quien habla con Dios es realmente creyente. Un creyente escucha la voz del Señor. Y quien escucha la voz del Señor es realmente creyente. Un creyente llega a sufrir cuando habla al cielo y siente el silencio de Dios. Como sufre Dios cuando habla al creyente y siente su silencio, su olvido o su rechazo. Mis queridos todos, no voy a comentarles cuál fue mi respuesta. Seguramente, y aun contando con toda mi fragilidad pecadora, adivinan qué le dije. Pero no quiero que pase esta ocasión sin invitarles a imaginarse ustedes mismos ante aquel muchacho. Sentir sus ojos clavados en los suyos y escuchar su pregunta. ¿Tú hablas con Dios? ¿Tú escuchas a Dios? Oren y enseñen a orar.
que se nos vea ante Jesús en la tienda del encuentro. Es el ministerio orante. Oren por todos y pongan nombres, historias, rostros propios en sus plegarias. También por mí. Que el buen pastor nos bendiga con su amor y nos llene de amor. Queridos hijos, Jonathan, Inocencio, Jonathan, Merado, antes de entrar en el orden de los presbíteros, debéis manifestar ante el pueblo vuestra voluntad de recibir este ministerio. ¿Estáis dispuestos a desempeñar siempre el ministerio sacerdotal en el grado de presbíteros como buenos colaboradores del orden episcopal, apacentando el rebaño del Señor y dejándoos guiar por el Espíritu Santo? Sí, eso es bueno. ¿Realizaréis el ministerio de la palabra, preparando la predicación del Evangelio y la exposición de la fe católica con dedicación y sabiduría? Sí, claro. ¿Estáis dispuestos a presidir con piedad y fielmente la celebración de los misterios de Cristo, especialmente el sacrificio de la Eucaristía y el sacramento de la reconciliación, para alabanza de Dios y santificación del pueblo cristiano según la tradición de la Iglesia? Sí, estoy dispuesto. ¿Estáis dispuestos a invocar la misericordia divina con nosotros en favor del pueblo que os sea encomendado, perseverando en el mandato de orar sin desfallecer? Sí, estoy dispuesto. ¿Queréis uniros cada día más a Cristo, sumo sacerdote, que por nosotros se ofreció al Padre como víctima santa, y con él consagraros a Dios para la salvación de los hombres? Sí, quiero, por la gracia. Jonathan, ¿prometes respeto y obediencia a mí y a mis sucesores? Prometo. Dios, que comenzó en ti la obra buena, Él mismo la lleve a término. Inocencio, ¿prometes obediencia y respeto a mí y a mis sucesores? Prometo. Dios, que comenzó en ti la obra buena, Él mismo la lleve a término. Jonathan, ¿prometes respeto y obediencia a mí y a mis sucesores? Prometo. Dios, que comenzó en ti la obra buena, Él mismo la lleve a término. Gerardo, ¿prometes respeto y obediencia a mí y a mis sucesores? Dios, que comenzó en ti la obra buena, Él mismo la lleve a término. Oremos, hermanos, a Dios, Padre, para que derrame en los agentes historias sobre estos servicios para el ministerio de los Yeah.
Llegamos al momento central del rito de ordenación, la imposición de manos invocando al Espíritu Santo y la plegaria de ordenación con la que el obispo pide al Padre que confiera a estos elegidos la dignidad del presbiterado. Nuestro amén, al final de la oración, manifestará nuestra adhesión a la petición del obispo. Asístenos, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, autor de la dignidad humana y dispensador de todo don y toda gracia. Por ti progresan tus criaturas y por ti se consolidan todas las cosas. Para formar el pueblo sacerdotal, tú dispones con la fuerza del Espíritu Santo en órdenes diversos a los ministros de tu Hijo Jesucristo. Ya en la primera alianza aumentaron los oficios instituidos con signos sagrados. Cuando pusiste a Moisés y a Aarón al frente de tu pueblo para gobernarlo y santificarlo, les elegiste colaboradores, subordinados en orden y dignidad, que les acompañaran y secundaran. Así en el desierto diste parte del espíritu de Moisés, comunicándolo a los 70 varones prudentes, con los cuales gobernó más fácilmente a tu pueblo. Así también hiciste partícipes a los hijos de Aarón de la abundante plenitud otorgada a su padre para que un número suficiente de sacerdotes ofreciera según la ley los sacrificios
sombra de los bienes futuros. Finalmente, cuando llegó la plenitud de los tiempos, enviaste al mundo, Padre Santo, a tu Hijo Jesús, apóstol y pontífice de la fe que profesamos. Él, movido por el Espíritu Santo, se ofreció a ti como sacrificio sin mancha y, habiendo consagrado a los apóstoles con la verdad, los hizo partícipes de su misión. A ellos, a su vez, les diste colaboradores para anunciar y realizar por el mundo entero la obra de la salvación. También ahora, Señor, te pedimos nos concedas, como ayuda a nuestra limitación, estos colaboradores que necesitamos para ejercer el sacerdocio apostólico. Te pedimos, Padre Todopoderoso, que confieras a estos siervos tuyos la dignidad del presbiterado. Renueva en sus corazones el espíritu de santidad. Reciban de ti el segundo grado del ministerio sacerdotal y sean con su conducta ejemplo de vida. Sean honrados colaboradores del orden de los obispos para que por su predicación y con la gracia del Espíritu Santo la palabra del Evangelio dé fruto en el corazón de los hombres y llegue hasta los confines del orden. Sean con nosotros fieles dispensadores de tus misterios para que tu pueblo se renueve con el baño del nuevo nacimiento y se alimente de tu altar. Para que los pecadores sean reconciliados y sean confortados los enfermos. Que en comunión con nosotros, Señor, imploren tu misericordia por el pueblo que se les confía y en favor del mundo entero. Así todas las naciones congregadas en Cristo formarán un único pueblo tuyo que alcanzará su plenitud en tu reino. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Jesucristo el Señor, a quien el Padre ungió con la fuerza del Espíritu Santo, te auxilie para santificar al pueblo cristiano y para ofrecer a Dios el sacrificio. Cristo el Señor, a quien el Padre ungió con la fuerza del Espíritu Santo, te auxilie para santificar al pueblo cristiano y para ofrecer a Dios el sacrificio.
Jesucristo el Señor, a quien el Padre ungió con la fuerza del Espíritu Santo, que auxilie para santificar al pueblo cristiano y para ofrecer a Dios el sacrificio. Jesucristo el Señor, a quien el Padre ungió con la fuerza del Espíritu Santo, que auxilie para santificar al pueblo cristiano y para ofrecer a Dios el sacrificio. Recibe la ofrenda del pueblo santo para presentarla a Dios. Considera lo que realizas e imita lo que conmemoras y conforma tu vida con el misterio de la cruz de Cristo, la cruz del Señor. La paz sea contigo. Recibe la ofrenda del pueblo santo para presentarla a Dios. Considera lo que realizas e imita lo que conmemoras. Y conforma tu vida con el misterio de la cruz de Cristo. La paz contigo. Recibe la ofrenda del pueblo santo para presentarla a Dios. Considera lo que realizas e imita lo que conmemoras. Conforma tu vida con el misterio de la cruz del Señor. La paz. Recibe la ofrenda del pueblo santo para presentarla a Dios. Considera lo que realizas e imita lo que conmemora y conforma tu vida con el misterio de la cruz del Señor. La paz. Thank you.
sacerdotes sean ministros del altar y del cuerpo. Te rogamos que por la eficacia de este sacrificio, el ministerio de tus siervos te sea siempre grato y dé frutos permanentes en el cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, que constituiste a tu ejército pontífice de la alianza nueva y eterna por la unción del Espíritu Santo, y determinaste en tu designio salvífico perpetuar en la Iglesia su único sacerdote. Él no solo confiere el honor del sacerdocio real a todo su pueblo santo, sino también con amor de hermano, elige a hombres de este pueblo para que por la imposición de las manos participen de su sagrada misión. Ellos renuevan en nombre de Cristo el sacrificio de la redención. Preparan a tus hijos el banquete pascual, preceden a tu pueblo santo en el amor, lo alimentan con tu palabra y lo fortalecen con los sacramentos. Tus sacerdotes, Señor, al entregar su vida por ti y por la salvación de los hermanos, van configurándose a Cristo y han de darte testimonio constante de fidelidad y amor. Por eso, Señor, nosotros llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y con todos los santos y fieles. Gracias, te bendigo, en el caso que lo dio a su discípulo de bien,
tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de sus pecados. Haced esto en conmemoración. Este es el sacramento de nuestra fe. Que vives y reinas por los siglos de los siglos.
pasión, nos damos fraternalmente la paz. Dios, que dirige y gobierna la Iglesia, mantenga vuestra intención y fortalezca vuestros corazones para que cumpláis fielmente el ministerio presbiteral. Amén. Que Él os haga servidores y testigos en el mundo de la verdad y del amor divino y ministros fieles de la reconciliación. Amén. Que os haga pastores verdaderos, que distribuyan la palabra de la vida y el pan vivo, para que los fieles crezcan en la unidad del cuerpo de Cristo. Amén. Y a todos vosotros que estáis aquí presentes, reunidos, os bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Con alegría podemos ir en paz. Amén.